Hola a todos, soy Felipe Sangüesa, presidente de la Fundación Ava Noster, y te quiero dejar invitado a ser parte del Centro Espacio Cultural El SEC. Y a continuación te voy a dejar con nuestro coach, que te hará la invitación taller a taller. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Silvana Vega, soy facilitadora del taller deportivo ergonómico y danza porteo. Y a través de este video los voy a dejar a todos cordialmente invitados para que se puedan motivar y se puedan inscribir. Acá en este taller van a encontrar diferentes tipos de portadeo ergonómico y también vamos a bailar en pandemia para que ustedes también se puedan reconectar con ustedes mismos, con sus niños, y también podemos conocer personas nuevas y trabajar en equipo. Así que los dejo cordialmente invitados, no duden en inscribirse y aquí voy a estar yo, su servidora. ¡Chao! Espero que estés súper bien. Paso por aquí para dejarte una tremenda invitación. Te espero a ti, sí a ti, día martes y día jueves en mi taller de Zumba con Camila Vallejos. Te espero a través de la plataforma Zoom. ¡Nos vemos! Hola, soy Camila Guayo, profesora de Educación Física y encargada del taller Invita al Adulto Mayor, curso destinado a la práctica de ejercicio físico y estimulación cognitiva a través de la motricidad, buscando promover el movimiento en confinamiento como medio de expresión corporal que no solo beneficia a nuestro cuerpo físico, sino también emocional. Además, abrir un espacio de socialización por medio de la virtualidad, un componente imprescindible en contexto de pandemia. Así que es por ello que te dejo invitada e invitado los días martes y jueves de 18 a 19 horas. Buenas a todos, mi nombre es Pablo Pardo y seré su instructor en este taller de cocina. Bueno, les voy a comentar brevemente lo que veremos en este taller, empezando por diferentes técnicas de cocción, tanto de los vegetales como de las carnes, la asociación de diversos condimentos con los diversos productos que vamos a hacer. Después de aprender estas técnicas básicas muy importantes, seguiremos con el desarrollo de platos, tanto como platos con crema, la cocción de pollo, carne de vacuno, diferentes salsas de acompañamiento. También veremos las temperaturas de cocción, muy importante la manipulación de estos alimentos, las temperaturas de seguridad, algunas salsas igual de acompañamiento, como decía. Y también no me voy a olvidar del lado dulce, que a todos nos gusta igual. Vamos a ver algunas salsas básicas, crema pastelera, algún tipo de bollería, y también vamos a ver panadería. Por lo tanto, va a ser un todo de un poco. Luego nos vamos a centrar lo más importante en las técnicas básicas, que eso nos va a dejar y lograr hacer nuestras preparaciones perfectas. Espero que todos vengan y lo estoy esperando. Les dejo la invitación abierta para que asistan al taller. Pueden asistir tanto personas que tienen conocimiento como personas que no tienen conocimiento. No se preocupen, aquí vamos a aprender entre todos.